empezando que capacitarse siempre es importante. Es fundamental, en realidad, es lo que justamente el colegio apunta, ir siempre estudiando más, actualizándose, así que es necesario. Además, lo importante para nosotros es poder compartir con otras profesiones, porque lo que te decía, nuestra actividad es integral. Nosotros trabajamos asesorando a las personas, asesorando en las compras, asesorando en los alquileres, y siempre tenemos que trabajar en conjunto con otros profesionales y tenemos que darle la información inicial al cliente que tiene que ver con la solución de sus problemas. Así que es importante poder compartir con otros colegas, acercarnos para poder aconsejar mejor. En los últimos años, ¿cómo has visto tú la evolución, digamos, de los precios o del potencial de cada zona? En el caso, por ejemplo, se ha visto mucha migración desde el centro hacia los alrededores en el tema de viviendas y en algunos locales comerciales. Cuéntame un poquito, ¿cuáles son las zonas que tú consideras con mayor potencial? ¿Sigue siendo el centro? Bueno, el centro es la joya siempre, pero lo que tiene Posadas es que tuvo un aumento de precios bastante importante en los últimos 15 años y la gente está migrando hacia zonas cercanas como Garupá y Candelaria, que tienen un acceso muy rápido con las obras de avenidas, de autopistas, y que tienen mejores precios. Entonces, ¿qué pasa? La gente llega a comprar propiedades por mitad de valor de lo que cuestan Posadas misma, incluso fuera del centro, y puede alcanzar su terreno, su casa, en un lugar cerca. Eso cuando hablamos en caso de viviendas. Y en caso de comercios, ¿cómo has visto tú un poco la migración? ¿O sigue, nuevamente te digo, sigue siendo el centro? Bueno, nuevamente la cuestión son los precios, así que el microcentro tiene valores muy altos, entonces la gente está rotando un poquito a los alrededores de las avenidas, a lugares afuera. Con la comercialización a través de redes sociales, la gente llega igual a los locales. Obviamente que no es lo mismo, porque el centro tiene clientes solo por pasar por la vereda y ver una vidriera, pero los costos altos obligan a la gente que también se abra un poquitito más y que haya otras zonas comerciales nuevas. Claro que sí. Y en el caso, digamos, ahora hablando un poco de... A ver, se me ocurre. Potencial del centro... Tengo que rebobinar mis preguntas para darle... Eso no, entonces lo corto, ¿no? Ya, perfecto. Yo te voy a preguntar ahora sobre el precio del elemento... Ya. ¿Qué determina que un espacio, un lote, se podría decir acá? Ajá. Un lote tenga alto potencial. Te voy a preguntar eso, ¿ya? Uno, dos, tres. Y cuéntanos, Valeria, ¿qué determina la potencialidad o el potencial de un determinado terreno o lote? Bueno, en primer lugar, la ubicación. La ubicación tiene todo que ver con el destino que uno le va a dar. En segundo lugar, y casi tan importante como la ubicación, es las medidas del terreno. Un frente más o menos chico te determina qué destino le podés dar a la propiedad. Entonces, si tenés un frente chico, no podés pensar a lo mejor en un edificio de altura, porque no te rinde o las ordenanzas municipales tampoco te lo permiten, entonces un frente más grande te da muchas más posibilidades. Así que las dos cosas más importantes que puede tener una propiedad es la ubicación y las medidas. Y en el caso, digamos, de las familias, me dices que también toman eso en consideración. Por ejemplo, si yo tengo un terreno, tengo un dinero, un ahorro, y quiero invertirlo en un lote, primero debería recurrir obviamente a un corredor inmobiliario, pero ¿qué nos recomendarías? Familias que buscan terrenos y hoy por hoy conviene alejarse un poco más, van a tener mejores precios y hay muchas zonas urbanas muy lindas, muy interesantes, con lindos entornos que no necesariamente están cerca del centro hoy. Tenés toda la infraestructura, tenés calles, tenés servicios, así que hoy por hoy no tenés que estar cerca y podés tener lotes más grandes donde puedas tener un mejor espacio para tener una casa más grande o un patio más grande, que es lo que por lo general busca una familia. Bueno, la importancia que nosotros le damos en especial a este congreso tiene que ver con la integración de las diversas profesiones que estamos trabajando con diseñadores, arquitectos, abogados, ingenieros, escribanos, y lo que hace el equipo, ¿no? La evolución, digamos, de la profesión, de trabajar en equipo y de poder lograr mejores cosas juntos. Siempre se habla que el trabajo, digamos, en el sector inmobiliario, de un corredor inmobiliario, va mucho más allá de solo, digamos, poner los precios de los, sino que tienes que trabajar con un grupo muy complejo, completo de profesionales, ¿no? Me imagino que para beneficio del consumidor.
Sí, más vale. Además, lo que va a beneficiar este tipo de trabajo que estamos haciendo en conjunto es en acercarnos y, bueno, sobre todo nosotros que somos jóvenes, ir conociéndonos, ¿sí? Porque por ahí, como estamos empezando, por ahí no tenemos todos los contactos, entonces estas cosas hacen que nos acerquemos y que nos conozcamos para que en el futuro podamos hacer mejores negocios. Y Cintia, cuéntanos, en tu experiencia, habiendo nacido en una familia dedicada al sector inmobiliario, ¿cómo has visto tú la evolución, digamos, de los precios en Misiones y en especial en Posadas? Bueno, lo que nosotros vemos es que los precios se van ajustando medianamente de acuerdo a la inflación, ¿sí? Por ahí los contratos ya están estipulados de entrada, entonces los ajustes se pueden hacer semestrales o cada 8 meses o anuales, pero se mantiene, dentro de todo se mantiene, y con todo este tema por ahí de la crisis económica que está habiendo, no hubieron aumentos, sino que lo que aumentaron fueron los servicios, ¿sí? Que suben en paralelo a los contratos. Los contratos se mantienen en el mismo precio, no hay toda una creencia de que los alquileres subieron, pero esto no pasó, y lo que sí suben son los servicios, el agua, el gas, el combustible, todo este tipo de servicios. ¿Y ahora qué es más rentable para un dueño de algún tipo, digamos, de una vivienda o de un dueño de un local comercial? ¿Es más rentable mantenerlo vacío o es más rentable todavía, es más rentable alquilarlo? Te pregunto porque hemos escuchado diferentes comentarios al respecto. No, siempre es más rentable tenerlo ocupado, sí, sobre todo porque cada inmueble tiene sus servicios que pagar todos los meses. Entonces, es conveniente tenerlo alquilado, incluso en algunos casos uno se pone de acuerdo con los propietarios y los precios bajan o se acomodan de acuerdo al inquilino. ¿Y cuáles crees tú que han sido los tipos de, no sé si los locales comerciales o las viviendas, que han incrementado más su precio, digamos, ¿no? O cuáles se han ajustado un poco más? No, los precios no han incrementado, se mantienen del mismo modo en el mercado. Como te dije anteriormente, los alquileres se pactan antes de que el contrato comience, los contratos son a partir de 2 años o más, de acuerdo a lo que se pacte de entrada, y bueno, y los ajustes también se acuerdan al comienzo, que pueden ser semestrales, cada 8 meses o anuales. ¿Tú consideras que la crisis económica ha cambiado también esto que hablamos de los ajustes, de los contratos, ha cambiado también los requisitos? Cuéntame un poquito, o se han mantenido también igual. No, se han mantenido del mismo modo, los requisitos de ingreso siempre son los mismos. Y bueno, como te decía anteriormente también, lo que sí se incrementaron fueron los servicios que van en paralelo a los alquileres. Sí, por ahí no vemos morosidad en cuanto a los alquileres porque la familia prioriza pagar el alquiler. Ante todo, ¿sí? El techo de la familia.